Ahora, ¿cómo puede ser que con el apoyo de China y Rusia estén tan mal económicamente? Ahí es donde entra Maduro. Ah. Y también siguen en acuerdos con Cuba. Parte de lo lamentable, porque los Castro, la mitad del periodo de Chávez, así que al comienzo... Bueno, igual Raúl no es Fidel. Los Castro se metieron mucho ahí. Sí, pero Raúl no es Fidel tampoco. No, no, pero... Maduro, creyendo que lo está haciendo muy bien, este, sigue la misma directriz. Con Colombia terminaron para el culo. Ey, con Colombia hay peor. Y ahora que Estados Unidos tiene 5 bases allá, más todavía. En Colombia. Sí. Sí, sí. En el acuífero guaraní quería hacer lo mismo. Uh-huh. En la Montana también, en Venezuela también. Sí. Pensé que Chávez lo sacó de allá todavía. Sí, Chávez sí. Pero el acuerdo con Rusia y con China, después de lo que pasó entre Putin y Trump, genera ruido también. Sí. ¿No? Bastante. Peor hubiera sido un acuerdo directo con Trump, que era lo que quería Capriles. Olvídate. No, pero aquí la oposición allá no sirve para un poco. No, no, olvídate, olvídate. No, Maduro es un desastre y la oposición es peor. Sí, yo no creo en ninguno de esos cómics. No, no, yo tampoco. Pero hay un sector político que no es ni chavista ni que es de izquierda, pero que no es ni chavista ni tampoco tiene que ver con la oligarquía, ni el neoliberalismo, ni con Capriles. Ahí es donde entro yo. Y pero esos muchachos no tienen chance. Pero bueno. Bueno, hermano. Suerte, compadre. Gracias, hermano. Igual.